Hola a todos, soy Stig y estamos aquí en un nuevo vídeo. Después de mucho tiempo, parece que vuelvo a Estados Unidos, porque este vídeo tiene referencia con Estados Unidos, básicamente porque estamos en uno de los sitios más conocidos, o por lo menos que yo anteriormente ya había venido, de carne ahumada, Smokehouse, para la gente anglosajona. Y lo tenemos a mi derecha. Este sitio pues ya grabé previamente, como he dicho, un vídeo probando casi toda la carta o las cosas más famosas, entre ellas pues el brisket, que creo que solamente lo ponen los viernes, me parece. Pero hoy no vamos a probar carta, hoy no vamos a comer poco, mejor dicho, porque vamos a hacer un reto, el primer reto que va a haber en este rocar de Smokehouse, o sea, de carne ahumada. Y va a ser una locura, va a ser el primero de España en el cual va a haber costillar, bacon, brisket, mac and cheese, ensalada de col, butifarra, también va a tener lentejas, potaje y aguacate de Málaga. Hay aguacate de Málaga. Y el que me está grabando pues es otra persona que también va a salir en el reto, y es ni más ni menos que el señor Iván, que ya ha salido en otro vídeo mío. Tú tienes hambre, ¿no? Lo hemos pasado jodido porque yo... Vaya día. Yo llevo un volumen como 6 meses y hacía que no hacía ayuno muchísimo tiempo, y este hombre también come bastante. Y es de esos días que tú dices, tío, no aguanto. No aguanto. Yo estaba mareándome en el trabajo, ¿eh? ¿Sí? O sea, estaba en el trabajo y digo, no puedo más, de verdad. No. Quiero salir para ir a comer. Es que para que la gente que sepa que esto cuesta... Esto no es rollo como 5 comidas y luego los retos. Es que esto hay que hacer espacio. Así que nada, vamos a enseñar cómo se hace el reto, a explicar las normas por si queréis venir a hacerlo. Y nada, vamos para adentro a darle... Al lío. Al vicio. Familia, esto es muy importante, tema hamburguesería Smash Hero, la que abriré este mes de noviembre posiblemente. Como he visto que me habéis dado un apoyo brutal, y no va en broma, tanto en redes sociales, sobre todo Instagram, y no solo eso, sino además en Google Maps me habéis puesto valoraciones, ya esperando lo que va a haber en un futuro. Eso me hace a mí flipar, y por eso vengo a deciros una cosa muy guay. Y es que si tú, que estás viendo este vídeo, quieres cenar o comer en Smash Hero, voy a sortear una comida o cena para 2 personas en Smash Hero. Las primeras personas que vayan allí a cenar, totalmente gratis. Y para poder participar en el sorteo es muy fácil, muy sencillo y para toda la familia. Atentos. Para participar, lo único que tenéis que hacer es hacer una compra en LivePro, ya que estoy trabajando con ellos, y así os lleváis un descuento de 10% con mi código. Muy fácil, te metes en LivePro, haces tu pedido de proteína, de caseína, de preentreno, por ejemplo, vitaminas, lo que te dé la gana, utilizas mi código ESTTIK para llevarte el 10% de descuento y los regalos, y así te puedo localizar como persona que me ha apoyado para participar en el sorteo. Tenéis hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche. Aparte de ahí se termina. Para ver toda la gente que ha participado, básicamente lo único que voy a hacer es meterme y ver todos los pedidos con mi código, y de ahí sortearé una comida o cena para 2 personas de cualquier parte de España en mi hamburguesería en Smash Hero, que está en Barcelona, por si no lo sabéis. Espero que todos vosotros le deis caña. Y hablando de caña, este domingo, escuchad esto bien, este domingo Hero by Stig vuelve a tener stock de la camiseta oversize de Susano y la de Naruto. Y además, preparaos, porque en diciembre llega la 4ª colección, que tiene que ver con mi famoso tatuaje que más quiero yo en mi vida. Dicho todo esto, participa en el sorteo haciendo tu pedido en LivePro con mi código. Muy fácil, muy sencillo para toda la familia. Así te puede llevar la comida o la cena para 2 personas en mi hamburguesería. ¡Epa! Me vuelvo loco. Tenéis hasta el 30 de noviembre. Corre, porque cuanto más pedidos, obviamente más participaciones. Que esto es así, y así me apoyáis. Y ahora sí, vamos a comerlos. Una locura que vais a ver, porque yo creo que jamás he comido tantísima cantidad de carne. Que alguien me ayude. I've been on game like EA, sipping too soon that pregame, trying to find two that three way. I just went fast like we late. I just thank God like you say. How can I not, yeah, we straight. See the step in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle getting that brain like on a roll. Se me ha olvidado poner los aros de cebolla y se está yendo de peso esto muchísimo. ¿Cuánto peso al principio? 2,5. Se está yendo de madre esto. Nada, todo va por su vez. Ahora ya. Ahora sí. Hostia, tú. Bueno, ya tenemos aquí la movida mental esta, porque ha habido un par de modificaciones mientras estábamos haciendo el reto. Como he dicho antes, al principio, somos las primeras personas en hacer este reto. A ver quién es el primero en comérsela y luego el segundo en morir. O el primero también. La cosa es que al principio eran 2,5 kilos. Es lo típico que te calientas, lo típico que dices, vamos a ir de fiesta de tranquis y luego te calientas. Pues esto igual, pero en comida. Entonces al final le hemos aumentado la cantidad de pulled pork, le hemos aumentado la cantidad de chistorra, la cantidad del pan este de maíz, de mac and cheese y de coleslaw. O sea, la fumada total en todo su esplendor.
motor. Habéis visto que el peso pesaba 4,5 kilos casi, pero al final hay que darle pues el peso de los bones, de los huesos de las costillas, pero no quita que no sigue siendo comida, ¿vale? Así que hay comida. Rezar por nosotros. Sí. Y si muero, dejad un buen like para que este vídeo por lo menos sea el último y que vaya bien de like, ¿no? Así que nada, el tiempo, buena pregunta. Como somos los primeros, somos los mejores. No sé cuánto tiempo tendrá el reto, pero a ver, eso lo iremos al final del vídeo. Sí, yo, aunque yo había pensado entre 10 y 5 minutos. Ah, sí. Hostia, yo tiraba alto, Yo digo, son 3. Es verdad, conociéndome, me sobrarían 5 minutos. No, hombre, tiempo lógico, yo creo que mínimo, habría que poner. Depende de la sensación, Depende, porque también es verdad que no es una carne de mala calidad. Si fuese una carne seca, sí que sería una hora mínimo. Yo pienso que depende, si vamos muy bien, lo mismo, media hora puede ser un reto. Depende cómo vayamos. Así que nada, vamos a empezar y. ¿Algunas palabras a tus fans de equipo? Fan de Screw. Ah, fan de Screw, perdón. Tú por lo menos tienes nombre. Los quiero mucho. Increíble que todo el mundo tiene nombre para su familia, pero yo lo llamo Retroadicto, en el canal de Retro. La última vez que hice un reto de barbacoa fue en Estados Unidos, en Los Ángeles. El último, tío, hace casi un año ya. El tiempo pasa muy rápido y los retos pasan muy lento. Me enfrento a innumerables de retos de comida. Y hoy estoy aquí con Iván de Fatness Barcelona en The Ranch Smokehouse para inaugurar su primer reto de Smokehouse en España. Una locura, más de 4 kilos, pero realmente no sabemos cuánto pesa, así que puede ser que hoy sea un reto muy duro. Así que dale like, suscríbete si quieres más de esto y te esperamos aquí en The Ranch Smokehouse haciendo retos y lo tenéis probando con tu hamburguesa. La Fatness Burger. La Fatness Burger, que es una hamburguesa en donut glaseado casero. Buenísima, porque yo la he probado y la tenéis en el canal secundario. Preparados, listos, ¡ya! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Cómo sale la costilla, tú? ¿Y los huesos? ¿Dónde ponemos los huesos? ¿Me los como? ¡Buah! Escúchame, está buenísimo el costilla, La madre que me parió. ¡Hostia! Es que se deshace. Se me había olvidado ya comer costilla aquí. Yo creo que con un costillar hubiera sobrado, No hemos colado un poco, Hay que ser sincero. Aquí, madre mía, la costilla. Madre mía. Me estoy arrepintiendo de haber dicho, ponle más. Si ya saben cómo me pongo. Yo no vengo más contigo ya. Buah, esto es una fumada. ¿Cómo liarla sin querer liarla? Hallamos 6 minutos y yo estoy ya en la mierda. O sea, el problema es que aquí tienes un pedazo de bol de mac and cheese que están saludando. Uy, perdón. Aunque no parezca la cabeza dura, Menos mal, está bueno. Llevo cuando dices de Estados Unidos que está seco, pero seco, Y lo peor fue un bol de estos grandes de alubias. ¡Buah! Y un bol así de puré patata. Cemento, madre mía. ¡Hostia! El chorizo portuano. Mira, voy a hacer un truco de magia. No, mejor no lo hago. Qué babo, creo yo. Esto es muy gordo, Hostia. El sabor de chorizo ahora va súper bien. El sabor de chorizo ahora mismo entra que flipa. Vaya, está mejando pidiendo eso. Me da miedo probar los mac and cheese porque lo mismo me peta. Bombonas de oxígeno tenéis aquí para. Dios, ¡qué hambre! ¿Queréis un poco? Sabe a ahumado, ¿no? Ahumado. No, ya 100% ha sido un error duplicar los mac and cheese. No, verdad, ha sido un error. Porque yo no había pensado en que después de comerte los dos costillas de pulled pork, la salchichona esta, chorizo portuano y esto, satura ya.
Voy a probar las coles en la U, la ensaladilla de... Esto es lo mejor de todo. Esto es antioxidante, lubricante y todo lo que viene antes. ¡Buah! No, no. Eso entra bien. Sí. Vamos a probar ahora los polvorones de aquí. ¡Uy! Están muy secos. Yo me acuerdo que tú lo dije. Le dije, ¿por qué no ponemos el panecillo de maíz este? Magníficas ideas tienes, ¿eh? Debería morir aquí, porque debería mirar el vídeo, tío. Te lo juro, creo que es una buena idea de mirar el vídeo. Porque no me lo tengo que comer, o sea, tengo que morirme. Y morirme como en las películas. Mete ahí la cabeza de la cabeza de Macanchis. ¡Buah! Parece que queda mucho, pero me da que a poco. Si tú lo dices, esto es como una partida de ajedrez. Mueve el peón aquí, el alfil lo mueve aquí y eso te mete por el culo. Es que ahora mismo no me interesa, eh. Ya. Es que me falta, vaya, me falta nada. Me falta no morir, porque estoy yo ahora que reviento ya. Sí, claro, hombre, no pasa nada. El compañerismo es lo principal en la vida. Esta es la técnica del engaño mental. Tú lo tiras en el coleslaw para cambiarle un poco el sabor y la textura. Y parece que hay menos también. Un desastre que hay aquí en la mesa. Es que no me entra esto. Está dando más poderlo. El último trozo. Si me meto uno más de esto, reviento. Yo creo que nos habríamos metido perfectamente 3,6 kilos, 3,5 kilos, pero perfectamente. Yo sigo meterme el bote de mac and cheese y he dicho, hasta luego. O sea, ahí he perdido un 35% de eficiencia. ¡Guau! Pues bueno, muchas gracias por ver el vídeo y ahora os pongo el peso y demás. Bueno, lo voy a tener en la descripción. Estarán de ranch, Smokehouse, que será algo más lógico que esto. Que esto sería una locura entre él y yo.